Tenemos que hacer que todos sus asuntos ilegales salgan a la luz. ¿De dónde sacó Maxu todo ese dinero? Exacto. Hizo una fortuna de la nada, como si hubiera ganado la lotería. Amigo, he visto mucha gente como él. Es imposible tener esa cantidad de dinero sin hacer negocios sucios. ¿Cuándo ganó toda esa fortuna? ¿Después de la prisión? Así es. Encuentra a los hombres con los que se relacionaba en prisión. Tenemos que saber qué hizo ahí. Seguramente encontraremos algo. Claro, don Caraman. Pero ten cuidado. Que piensen que vas por negocios. No dejes que sospechen de ti. No se preocupe, don Caraman. Yo me encargaré de todo. Vamos a trabajar. Antes que lo olvide, don Caraman, los muchachos le compraron un teléfono. Gracias. Esta vez tuviste demasiada suerte, Defne. ¿Y cómo está mi suegro querido? Bien. Ahora dime cómo ibas conduciendo con una niña pequeña que tuviste un accidente. No fue mi culpa, señora Kimet. El hombre no iba en la pista correcta. Ah, claro. Tú nunca tienes la culpa de nada, Defne. Entiendo que seas irresponsable contigo, pero poner en peligro la vida de tu pequeña me parece increíble que no pienses en ella. Es que cuando me llamó me emocioné mucho, suegra, de verdad. ¿Así que ahora don Sihan puede mover la mano? ¿Cómo lo hizo? Simplemente lo hizo. Solo movió su dedo índice. Pusimos un timbre en su silla. ¿Un timbre? ¿Para qué? Si lo presiona una vez, quiere decir sí. Si lo presiona dos veces, es no. Ahora se puede comunicar mucho mejor. Solo le pido a Dios que pronto comience a hablar. Sería maravilloso, pero tengo el presentimiento que se recuperará. ¿Y tú no quieres que eso ocurra, hija? Eso espero, señora Kimet. Es un enorme avance para él. Y cuénteme, ¿dijo algo sobre mí? ¿Trató de decirles algo? ¿Y por qué tienes tanto interés por lo que sucede con Sihan? Es que estoy muy feliz por él. Qué bien que se comunique con nosotros. Cierto. Caraman aún no ha aparecido. Pronto estará de regreso. No se irá a quedar para siempre en ese lugar. Será mejor que no le contemos a Caraman sobre el accidente. Se molestaría si sabe que me iba con Eshe cuando ocurrió. Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a molestarse? Bueno, yo soy la culpable. No debí haberte permitido involucrar a la niña. No debí haberte dicho que te fueras con ella. ¿Piensa que lo hice a propósito, señora Kimet? ¡Basta con eso! No digas una palabra más, Defne. Sí, está bien. No le contaremos los detalles a Caraman. Y tú ten cuidado con lo que estás haciendo. Si ahora empiezas a perder la cabeza, antes de que te des cuenta, Defne, tus errores te perseguirán. Verás que tengo la razón. Caraman ya encendió su teléfono. Llegó una notificación. Entonces llámalo, Defne. ¿Por qué no lo llama usted, suegra? Dígale que ella y yo tuvimos un accidente. Regresaría de inmediato si lo sabe. Bueno, lo llamaré. Iré a ver si la niña está bien. Dime, mamá. Hijo. Dime, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, mamá. ¿Por qué preguntas? Te diré algo, pero no entres en pánico. ¿Qué pasó? ¿Los niños están bien? Sí, sí, ellos están bien. Pero, Defne tuvo un accidente. ¿Qué accidente, mamá? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo está Defne? Bien, bien. Ahora está bien, pero Eshe iba con ella. Estuvieron un rato en el hospital y luego las trajimos. Mamá, ¿cómo está mi hija? ¿Le pasó algo a mi hija? Dije que están bien, hijo. Si no me crees, ven y velo por ti mismo. Yo solo quise informarte. Está bien, de acuerdo, voy para allá. ¿Algún problema, Caraman? ¿Qué pasó? Defne tuvo un accidente, mi hija estaba con ella. Pero están bien, no les pasó nada. Qué buena noticia. Tengo que irme, Celal, nos vemos después. Thank you.
¿Viene? Sí, viene. ¿Qué más puede hacer? No puede dejar de lado los dramas y problemas si sus hijos están involucrados. Gracias, señora Kimet. Si algo te llegara a pasar, hija. Querido, yo también venía a ver si las dos estaban bien. ¿Cómo ocurrió el accidente, mamá? Bueno, hijo, me contó, pero no entendí nada de nada. Bueno, tú le preguntas mañana. Ella y la niña están bien, es lo importante. ¿Dónde estuviste tú en estos días? ¿Quieres saber dónde estaba o me preguntas con quién estaba, mamá? Nadie quiere escucharme. Todos están interesados en algo más. Nadie piensa en las consecuencias. ¿Para qué me molesto? Mamá, no digas nada. ¿En serio? Sí, eso es lo que haré. No diré una palabra y dejaré que nuestra familia se vaya a la ruina. Hijo, tengo cosas que contarte. Vayamos abajo. Mamá, hablemos mañana. Ahora tengo mucho trabajo. Tengo que irme. Hijo, el trabajo puede esperar. Te digo que es muy importante, ¿no entiendes? Se desató un caos en esta casa, un caos terrible. Pero por supuesto, tú no sabes nada. Bueno, cada quien está en su mundo. ¿Qué estás queriendo decir, mamá? Hijo, esto es muy importante, mucho. Ven conmigo y te lo contaré. Es sobre tu hermano. Vamos. Dime, Shukran. Ay, Yakub. Karaman acaba de llegar. La señora Kimet lo lleva abajo. Están conversando. Creo que le está contando todo. Como si a Karaman le importara algo. Seguro el idiota lo celebrará con fuegos artificiales. Ay, ya deja de hablar tantas tonterías, Yakub. Karaman te ama de verdad. Sabes que hasta moriría por su familia. Escúchame bien. Ahora iré abajo. Jugaré un poco a la víctima. Lloraré, ya sabes, exageraré todo. Está bien, Shukran, de acuerdo. Espero que funcione. Confío en tu esposa inteligente. Ahora tengo que colgar. Te llamaré más tarde. No quiso escuchar ni una palabra. Casi se murió. Salió de la casa y no ha vuelto para acá. No puedo creer lo que dices. ¿Por qué nos escondiste esto por tantos años? Hijo, es la decisión de tu padre. Él siempre lo quiso así. Nadie puede faltar a la orden de un padre, tú lo sabes. Mamá, no importa por qué, debiste habernos contado. Hijo, te lo juro por Dios, yo solo hice lo que tu padre y los mayores de la familia me dijeron entonces. Por favor, dime una cosa. ¿Alguna vez hice una diferencia entre ustedes? Mamá, no lo hiciste, pero ese no es el tema. ¿No puedes ponerte en su lugar? Mi hermano acaba de darse cuenta que ha vivido una mentira por años. Tienes idea de todo lo que ha sufrido. Y tiene razón. Él fue la única persona que me apoyó cuando dije que iba a contarle a Toprak quién era su madre. Es terrible. Él tiene que haberlo sabido en ese momento.
¿Sabes quién es su madre? No lo sé, hijo mío. No lo sé. Oh, ahí estás. Jacob no está aquí. No podía quedarme en la habitación. Si están hablando algo privado, puedo irme. No, no, Shukran Ben. Mi mamá me estaba contando lo de mi hermano. ¿Estás segura, mamá? ¿No la conoces? ¿Quién es esa mujer? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Responde. Hijo, créeme que no lo sé. El único que conoce la respuesta es tu padre. Y tú ya sabes en qué situación está. Si mi suegrito pudiera hablar, quién sabe lo que hubiera dicho. Pobre Jacob. Él es amante de su familia. Ustedes lo saben mejor que yo. Pero ahora está tan desilusionado. Está muy triste, Caramán. Quiso suicidarse, ¿lo sabías? Dios no lo permita. Esto pasará, Shukran. No te preocupes. Además, ¿qué importa si su madre es otra? Él es mi hermano. Eso le dije yo. Exactamente eso. Pero no quiso escucharme. Canan y yo hemos tratado de hablar con él, pero no nos escucha. Tampoco nos quiere cerca. No viene a casa. ¿Qué pasa si quiero hacer otra locura, Caramán? Eres mi única esperanza, Caramán. A ti siempre te he escuchado. Por favor, ve a traer a tu hermano a casa, por favor. Claro, no es necesario que me ruegues. Yo hablaré con él y terminaré con esto. Aquí es donde pertenece. Tú solo dime dónde está. ¿Conoces el hotel donde la empresa hospeda a los invitados? Está ahí. Sí, está bien. Iré y hablaré con él. Tú ve a la cama. Mañana a la mañana todos desayunaremos juntos, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga, Caramán. Muchas gracias. Nos vemos después. Adiós, hijo. No llores, querida. Tranquila, ya pasó. ¿Qué pasa, rubiecita? ¿Me viste en tus sueños? Eso no pasaría ni en broma. ¿Sabes por qué te llamé? ¿Qué hiciste? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste en Esmirna? Oh, señora Defne, se dignó a llamar. ¿No tenías nada mejor que hacer que me llamas ahora? Tuve un accidente, ¿está bien? Casi me sepulto debajo de un camión. Choqué contra un árbol, ¿sí? He estado tratando de llamarte hace horas. No me digas. Lo siento mucho. ¿No le pasó nada al camión? Maxud, deja de hablar tonterías, por favor. ¿Qué estaban haciendo cuando los encontraste? ¿Qué crees tú, Defne? Los tortolitos estaban viviendo su historia de amor. ¿Entendiste? ¿Te queda claro? Maldita sea. Sí, maldita sea. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó cuando te vieron? ¿Qué crees? Tomé a mi esposa y la traje de regreso. ¿Eso fue todo? ¿Caramán te entregó a Liv tan fácilmente? Me extraña, Defne. Yo también. Tengo mis propias artimañas. Le dije que mataría a Caramán si no volvía conmigo. Supongo que te dio explicaciones. ¿Y tú se las creíste? ¿Tú crees que hubiera traído a Elif si no le creyera? Los hubiera matado a ambos ahí mismo. Eso no importa. Escucha, tengo a Elif. Tú haz algo respecto a tu esposo, ¿entendido? O es estúpido pasar a todas las penas del infierno. Tomaré lo mismo, por favor. ¿Qué?
Ahora bébelo y vámonos. ¿Y dónde vamos a ir, Caramán? ¿Dónde? A casa. Al lugar al que perteneces. Al lugar donde pertenezco. Es una broma. ¿Pertenezco a esa casa, Caramán? Claro que sí. Escucha, entiendo que estés deprimido. Tu dolor, tu pena. Pero hay algo que estás olvidando. Tú eres mi hermano mayor. Creo que deberías pensarlo dos veces. Deshazte de mí mientras puedas. Deja de lado esa bondad. No lo olvides. Convertí a Maxud en socio de la empresa. ¿Cuándo has visto que no sigo mi intuición? Así es como funciono. ¿Sí? A veces eres un dolor de cabeza. Pero eres mi hermano mayor. Tú me ayudas cuando caigo. Estás para levantarme. Me proteges de la manera que puedes hacerlo. Cuando éramos niños, ¿recuerdas quién fue la persona que me sacó del túnel? Sabía que irías detrás del juguete cuando cayó. Tuve suerte. Y dime, ¿quién hizo callar a Akif cuando no dejaba de molestarme? Akif era un niño débil. Y tú no hiciste nada porque eras respetuoso. Por más que insistí en estudiar en el extranjero, papá no me dejaba. ¿Quién fue quien lo convenció? Te ayudé porque era difícil hablar con papá. Es Sihan Yorukan. Yorukan. Ni siquiera sé si soy un Yorukan o no. Eres un Yorukan. La sangre que corre en nuestras venas es la misma, hermano. Siempre hemos compartido todo lo que hemos vivido. Nuestras penas, nuestras alegrías, todo. Y eso no lo puede cambiar nadie. Por favor, no te alejes de nosotros. Yakub Yorukan. Somos tres. Tú, yo y Meryem, nuestra hermana. Eres el tío de mis hijos. Y el primogénito de papá. Y hasta nuestro último aliento, eso no va a cambiar. Todos están muy preocupados. Tu esposa ha sufrido mucho. No los dejes así. El amante que escondí dentro de mí. Fue maravilloso despertar junto a ti. En ese momento quería gritarle al mundo cuánto te amaba y la felicidad que sentía. Quería volar, quería perderme en la inmensidad del cielo contigo a mi lado. Pero no sabía que nuestra vida juntos era tan frágil como las mariposas, tan delicada, tan sensible que duele en lo más profundo. No pudimos lograrlo. Creo que nuestro destino está escrito así. Encontrar la salida, sin importar lo que hayamos hecho. Nuestra historia fue sellada y aunque nuestras manos se tocaron, no pudimos dejarlas unidas por más que lo intentamos. No sé dónde estás ni qué estás pensando ahora.
Solo espero que te encuentres bien. Vivo del amor que puedo ver en tus ojos. Vivo por ti. Y es por nuestro hijo que sigo aquí. Caramán, mi amor, mi vida. Si este amor me destruye solo a mí, lo aceptaré. Está bien si no te veo, si no escucho tus susurros. Yo estaré feliz mientras tú lo estés. Estaré bien. Estaré tranquila solo si me aseguro de eso. Te amo a ti y a nuestro hijo más que a nada en este mundo. Así que estamos equivocados. Maksud hizo su fortuna mientras estaba en prisión. Sí, nuestros muchachos hablaron con los hombres que conocieron a Maksud en prisión. Había un hombre llamado Kavit en el mismo pabellón. Al principio tuvieron algunas diferencias. Él era uno de los peces gordos en el negocio de las drogas. Pero Maksud arregló su muerte. Y después metió sus garras ahí, ¿no es cierto? Ahora está en el negocio del contrabando de oro. Todo lo que necesitábamos saber. Estamos listos. ¿Los tipos con los que hablaron se quedarán callados? Digo, esto no funcionará si llega a los oídos de Maksud. No se preocupe, don Caramán. Estamos muy bien cubiertos. Bien. ¿Hay algún proyecto en el que haya estado trabajando últimamente? Sí, mañana habrá un traslado importante. ¿Estás seguro? No se preocupe. Sabemos dónde está la bodega. Es seguro. Erkan, ubica alguno de nuestros hombres. Tenemos que saber cada paso que dé Maksud. Si queremos atraparlo, debemos presentar pruebas fidedignas. ¿Entendido? No te preocupes, Caramán. Haremos lo que sea necesario. Muy bien. Volvamos a trabajar. De acuerdo. Hablamos más tarde. Ahora veremos qué vas a hacer, don Maksud. Cosechará lo que sembró, amigo. Mejor me voy. Primero desayunemos, Caramán. No has querido comer nada. De alguna manera tengo que ver a Elif, Celal. Te hablo más tarde. Escucha, amigo. No quiero ningún problema con esto. A todos los culparé si algo llega a salir mal. ¿Está claro? Ah, sí, está bien. Así me gusta. Adiós. Elif, ¿acaso hay algún problema? ¿Estás bien? Así es. Ah, qué alivio. Tengo algunas cosas que hacer. Regresaré pronto, ¿sí? Nos vemos luego. Maksud. Dime, Elif. ¿Piensas que te mentí? Disculpa. ¿De qué hablas? ¿Por qué no te creería? Ya conozco tus actitudes. No me haces comentarios, no me hablas. Me evitas. Mi Elif, ¿qué podríamos hablar? Nunca me has mentido. No es necesario. Bien, me alegra que pienses así. Pensé que tendrías algunas dudas. No, cariño. Me diste tu palabra en el camino. Dijiste que no hablarías más con él, que no dejarías que se te acercara, que le darías una bofetada si te habla. Es cierto, sí. Eso lo prometiste. Mientras cumplas con tu palabra, no habrá ningún problema. Está bien, entonces. Sabes que me gustaría cobrar mi propia venganza. No le harías nada sin decirme algo antes, ¿no es verdad? Por supuesto que no. Tú te vengarás con mi ayuda. ¿Entonces nuestro plan continúa como antes? Sí, claro. Tú verás a tu hijo, irás a la empresa, pero no dejarás que ese hombre se te acerque. No te preocupes. Después de todo lo que le dije, no se atreverá a mirarme a los ojos. Ahora sí que me odia. Elif, cuando veo tus bellos ojos ardiendo en venganza, me enamoro de ti cada vez más. Bueno, entonces... no te quito más tiempo. Tienes cosas que hacer. Nos vemos, Elif. Maldito desgraciado. ¿Qué significa esto, suegrito? Esto del timbre. ¿Así que ahora puede comunicarse?
Una vez es sí. ¿Ah? Dos veces significa no, ¿cierto? ¡Qué estupidez! Ya le dije que no dejaré que se recupere ni me delate jamás. Pero, por supuesto, cambiaría de opinión si usted colabora. Lo trataría con guantes de seda si se pusiera de mi lado. Haría todo lo posible para hacer que se recuperara. Pero primero debo saber qué impedirá que Caramán se vaya con esa mujer. ¿Mm? ¿Dónde están todos? No sé, no he visto a nadie después del desayuno. Bueno, iré arriba a ver a mi suegrito. ¿Quiere un café, señora Shukran? ¿Se lo llevo para allá? No, no sería lindo. El pobre no puede tomar. ¿Y bien? Presiónelo ya. ¡Presiónelo y diga que sí! ¡Sí! ¡Presiónelo! ¡Así! ¿Dice que no? ¿Ah? ¡Dice que no! ¡Diga que sí! ¡Sí! Estaré encima de usted hasta que acepte y diga que sí, suegro. Podrá decir que yo no tengo valores, pero sepa esto, arruinaré a cada uno de los Yorukans si me delatan. Nunca más podrá ver a sus nietos, ¿me escuchó? ¿Qué le estabas diciendo a mi suegrito? ¿De qué hablas? Estábamos conversando. No, tú le estabas gritando. Nunca más podrá ver a sus nietos, lo escuché claramente. Entonces deberías ver a un doctor, Shukran, porque estás delirando. Estás imaginando cosas. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Cuál es el problema? ¡Ah! ¿Por qué vienen a pelear a esta habitación? Señora Kimet, no pasa nada. Shukran empezó a imaginar cosas nuevamente. Yo escuché todo. Le dijo que nunca más podría ver a sus nietos. Lo estaba amenazando. ¿Es cierto lo que ella dice, Daphne? Lo que dice no es cierto, señora Kimet. Shukran escuchó todo mal. Estaba contándole mis problemas a mi suegro, que Caramán no está viniendo a casa y que ya no ve a los niños. Eso le estaba diciendo. Pero ya conoce a Shukran. Escucha detrás de las puertas y además inventa cosas. ¡Ay, qué descarada! ¡Shh! ¡Ya basta! ¡Se callan las dos! ¡Miren el escándalo que están haciendo frente a mi esposo enfermo! ¿Y tú? ¿Qué cosas estás diciendo, niña? ¿Por qué querrías hacer algo así? Piénsalo, Daphne. ¿Qué podría hacer en el estado en que se encuentra? Ay, ¿tú dices que Caramán ya no viene a esta casa? Ahora está en camino. ¡No vuelvan a discutir otra vez! ¿Me escucharon? Esto parece más un gallinero que una casa. Por favor, suegrita. Acabo de decirle lo que escuché. Yo estoy tratando de proteger a mi familia, pero siempre me están culpando. Fuera. Sí, Han, querido. Disculpa a tus nueras. Los malos hábitos nunca ceden. Las nueras siempre se tienen celos y pelean, lo sabes. Yo lo entiendo bien. Ellas son jóvenes. Todo se arreglará. Caramán viene en camino. Te llevaré donde tu hijo para que lo puedas ver. Señora Kimet, ¿puedo hablar con usted unos minutos? ¿Sobre qué quieres hablar? Solo unos minutos. Sí, Han, querido. Discúlpame por unos minutos. Vuelvo enseguida, cariño. Enseguida. Armaste una escena sin ningún sentido. ¿Qué quieres? Yo no quería hacerlo, suegra. Fue Shukran. Tú no eres nada de inocente. Te conozco perfectamente. Señora Kimet, quería decirle una cosa más. No quiero ir abajo. No quiero estar ahí cuando Caramán llegue. ¿Y por qué? Usted también es mujer, señora Kimet. Debería entenderme. Me da vergüenza decirlo, pero... Hija, habla de una vez. No soy ninguna divina. Quiero que Caramán se preocupe por esto. Lo entiende, ¿no, suegra? Estoy casi agradecida de mi accidente porque tal vez mi esposo se interese en mí. ¡Shh! No digas eso. No tientes tu suerte. Vamos, ve a tu habitación. Vamos. Señora Kimet, muchas gracias. Usted es la única que me entiende en esta casa. Gracias. Ya, tranquila. No quiero dejar esperando a Sihan. Shukran. ¿Ah? ¿Por qué no me ayudas con la corbata en vez de estar dando vueltas? Me estás volviendo loco con eso. ¿Por qué no le crees a tu esposa? Daphne se trae algo entre manos. Querida, ella trama cosas, no es algo nuevo. ¿Por qué te preocupa tanto?
Pero esto es algo diferente. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tenemos otras preocupaciones. Haré un trato con Caramán sobre la empresa. ¿Estás seguro de que Caramán te dará autoridad para volver a firmar? Solo espero que no regreses a casa con la cola entre las piernas. Estoy seguro de que lo hará. Si hubieras escuchado lo que dijo anoche, hasta tú llegarías a creerlo. Incluso yo casi le creí. En verdad creo que me ama. Ahí vamos, por favor. Es todo un show. Caramán reunió a toda la familia otra vez. Quiere que todos digan eso. No vayas a caer en esa trampa. ¿Caería, Shukran? ¿Yo caer? Jacob está de vuelta, cariño. Y me vengaré de todos uno por uno, ya verás. Mucho mejor. Ese es mi esposo fuerte. Ay, te diré algo más. Caramán aparentemente se ha ablandado. Deja de hacer que la señora Kimet se enoje, ¿entiendes? Hazte cuenta que pusiste un velo sobre todo. Sé muy respetuoso. Lo sé, tesoro mío, lo sé. No te preocupes por eso. Confía en tu esposo. Ah, a propósito, nunca pensé que tendría esta vida gracias a mi madrastra. Pero la tengo. Y ahora vamos. No hagamos esperar a mi madrastra y a mi medio hermano. Te ves bien, papá. Mamá me contó lo que dijo el doctor. Espero que puedas recuperarte lo antes posible. Eso espero. En mis oraciones siempre estás, Ihan. Ah, mira, acaba de llegar Jacob. ¿Cómo estás, papá? Papá, no te preocupes. Mi hermano y yo conversamos mucho anoche. Resolvimos todo. ¿Cierto, hermano? Sí. Es cierto, papá. Caramán me recordó a dónde pertenecía y que la familia significa todo. Pertenezco aquí contigo. Tal vez mamá no me haya dado a luz, pero ella me crió. Así que la considero mi madre. Te he amado tanto como he amado a tus hermanos, hijo. No dudes de nuestro amor hacia ti ni por un momento, hermano. Lo sé, Merjem. Lo sé. Si te insulté fue debido a la impresión del momento. Discúlpame si te ofendí. Los tres somos hermanos. Sufrimos contigo cuando tú lo haces. Y ahora que ya está todo resuelto, no nos pongamos tristes hablando de esto. ¿Trato hecho? Sí, Han. ¿Te das cuenta? Estamos todos juntos como lo estábamos antes. Los miembros de la familia permanecen unidos. ¿No sacó mal la cuenta, suegrita? Creo que falta alguien. Defne no está en la casa. Querida, Defne está tan afectada por ese accidente que no pudo juntar fuerzas. Tú sabes por lo que ha pasado. Quería descansar, la dejé tranquila. ¿No pudo juntar fuerzas? Tenía energía cuando le gritaba a mi suegrito. ¿Qué tiene? ¿Acaso ella no puede conversar con su suegro? Todos son libres de hacer lo que quieran, Shukran. Ya basta. Bueno, ya me voy a la oficina. Nos vemos más tarde. Adiós, hijo. Adiós, querida. Caramán, ¿por qué no vas a ver a Defne? Está tan triste. De todas formas, iba a verla, mamá. No tienes por qué pedírmelo. Gracias. ¿Defne? Dime. ¿Estás mejor? Sí, gracias. ¿Dónde están los niños? Pensé que ellos estarían contigo. Fueron al parque con Gulizar. No quería que vieran a su madre en este estado. Anoche fui a ver a Eshe. Tú estabas durmiendo. ¿En serio? Traté de esperarte despierta, pero el doctor me dio unos calmantes y me quedé dormida. ¿Te duele mucho? No. Solo estoy un poco cansada. ¿Cómo fue el accidente? Digo, todavía me cuesta creerlo. Eres una buena conductora. ¿A dónde pensabas ir con Eshe? Eshe no dejaba de llorar y no dejaba de llamar a su papá. Decidí sacarla a pasear y vamos al parque. Nos subimos al auto. Estaba conduciendo calmadamente. De pronto empecé a marearme. No recuerdo bien el resto. Caramán, no hablemos de esto. Me pone mal recordarlo. Tuve miedo. Tuve mucho miedo de no volver a verte a ti y a los niños. Pero estoy aquí, Caramán. No pasó nada. Estoy aquí. Estamos juntos. Defne, por favor. Por suerte, estás bien. Podría haber sido peor. Tienes que ser más cuidadosa, te lo pido. ¿Ya te vas? Sí, tengo que hacer.
Quédate un poco más, no te vayas. Elif, querida, te traje té. No quiero que te deprimas así otra vez. ¿Sabes, Mugyan? Karaman y yo le prometimos a Toprak que jugaríamos juntos cuando volviéramos a casa. Debe estar esperándonos. Entonces anda a ver a tu hijo, Elif. Maksud dijo que podías ir. ¿Pero cómo voy a ir? Me encontraría con Karaman si voy a su casa. Ya conoces a Maksud. Este hombre está loco. Ayer mismo amenazó con matarlo. ¿Entonces qué haremos? ¿Nos quedaremos esperando de brazos cruzados? Tenemos derechos. Vayamos donde la policía y contémosle todo. No le tengo miedo a ese desquiciado. Sabes perfectamente que yo lo denunciaría, pero no puedo ir a la policía. Si lo hago, sabrían enseguida mi verdadera identidad. Me darían al menos 10 años, ¿sabes eso? Tienes razón. Si Karaman no hubiese declarado, estaría ahora mismo en prisión. Si voy ahora a la policía, no podría volver a ver a mi hijo nunca más. Estoy atrapada. ¿Qué piensas hacer entonces? No lo sé, pero encontraré la forma de deshacerme de Maksud. Y por fin me libraré de él. Por ahora mantendré mi promesa. Haré lo que sea que él me diga. Que siga creyendo en mí. Tampoco tengo otra alternativa. Es lo único que puedo hacer en este momento. Si lastima a Karaman o a mi hijo, me muero. Te pedí que te quedaras para conversar contigo, Karaman. Pero hablar del accidente no es lo que me interesa. Daphne, por favor, no lo tomes a la ligera. Escapaste de un peligro. Podría haber sido grave. ¿De verdad lamentaría si algo me pasara? ¿Qué pregunta es esa, Daphne? Es que tengo curiosidad. Ahora estoy aquí. Seré sincera contigo. Pienso que tú querías que algo me hubiera pasado. Daphne, de verdad no quiero discutir contigo. Vuelve a la cama y descansa un poco. Fuiste a la reunión con Elif. Así es, lo hice. No quiero que me ames como antes, Karaman. Solo recuerda que también soy mujer y quiero respeto, ¿sí? Yo soy la madre de tu hija. Ya veo. Entonces, de esto querías hablar cuando me pediste que me quedara. Siempre los mismos errores, por eso esta relación se acabó para siempre. Sabes muy bien bajo qué términos nos volvimos a casar. No tiene sentido hablar sobre lo mismo una y otra vez. Perfecto. Como siempre, será como tú digas. ¿Lo dices en serio? Uh-huh. Daphne, tú lo aceptaste así. Esto nunca fue un matrimonio verdadero. Es un acuerdo. Por favor, no lo olvides. Ahora de verdad me tengo que ir. Llámame si pasa algo. Espero que te sientas mejor. No existe eso de la felicidad, Karaman. Bienvenido al mundo real. Elif, eres la luz que ilumina mi camino. Eres la primavera que florece en cada rincón. En tus bellos ojos negros quiero perderme. Tú eres por quien arriesgo mi vida. Eres mi amor, mi mujer, mi vida. Tú eres lo más bello que yo podría soñar. Estaremos juntos otra vez. Le doblaremos la mano al destino en este juego cruel. No pierdas la esperanza, mi amor. Estamos llenos de nostalgia, pero también de amor. Nunca lo olvides.